Tras la denuncia pública de la muerte del pequeño Rody Mauricio Torres López, los padres del menor que perdiera la vida presuntamente debido a una negligencia médica irrumpieron en la reciente visita que realizó el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz Sur, Miguel Ángel Llera Bello, para informar los detalles de la próxima reunión de delegados este viernes 30 de abril. Los familiares de Rody lo único que solicitaron fue que se castigue al culpable para que esto no le ocurra de nuevo a nadie más. Que investigue bien, y si hay culpables, pues es lo que tienen que hacer. Yo dinero no quiero. Lo que estoy haciendo es justicia, que los culpables de esto no queden impunes, que paguen. Y ustedes están escuchando por los medios que otros padres que están como yo con sus hijos en estas condiciones se fijen primero dónde van a dejar sus hijos y no así, que no se dejen engañar. Llera Bello, al tomar conocimiento del caso, se comprometió a iniciar los procesos de investigación y darle pronta respuesta a los padres de Rody. Sí, lo que aquí procede es una investigación a fondo, en donde debe intervenir todo el equipo que participó precisamente en este tratamiento, en todo el proceso quirúrgico y hospitalario. Para nosotros, bueno, el departamento jurídico, dictaminar lo que procede en este sentido. No te puedo decir cuántos días o cuántas semanas. Lo que sí te puedo decir es que tiene que ser una investigación a fondo, con plena conocimiento del jefe de los servicios médicos aquí presente también con nosotros para ver esta situación. El delegado del IMSS en la zona sur, al ser cuestionado sobre el gran número de quejas contra dicha institución, señaló: es una de las instituciones que más gente atiende. Nosotros atendemos casi 60 millones de mexicanos, y ante un número tan grande de derechohabientes o de gente que se atiende, entre oportunohabientes y derechohabientes, desde luego que deben aumentar las quejas. Es por razón natural una institución. Con imágenes de Héctor Jauregui, reportó para la agencia informativa Imagen del Golfo desde Coatzacoalcos, Antonio García.